La tormenta tropical Fernand, que azotó en costas veracruzanas, ha comenzado a debilitarse, por lo que las condiciones de lluvia continuarán hasta el día miércoles. La alerta para monitorear el crecimiento de los ríos y los deslaves en el estado continuará durante las próximas 36 horas, anunció el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del estado, Federico Acevedo Rosas. Actualmente ya se mueve en el estado de Puebla, en el norte del estado de Puebla, ya con una depresión tropical, pero con habiendo dejado primeramente lo que siempre hemos comentado, el principal efecto negativo de estos sistemas, pues es la lluvia que nos deja en el estado de Veracruz debido a las características geográficas del mismo. No es lo mismo que un ciclón tropical o un huracán cruce la península de Yucatán o afecte a Quintana Roo, que afecte al estado de Veracruz, dado que aquí tenemos pues muchas cuencas y esas hacen que se torne más riesgoso, más peligroso las lluvias en el estado de Veracruz o aquí en el estado de Veracruz. En su intervención, José Llanos Arias, jefe de hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que aunque los ríos de las cuencas Nautla y Jamapa han comenzado a disminuir sus niveles, los ríos La Antigua y Cazones están bajo monitoreo porque su nivel se encuentra en ascenso, aunque todavía lejos de su escala crítica. Esto bueno, pues, ha ocasionado que pues, algunos ríos superaran sus niveles críticos, como fue el caso de Martínez de la Torre, de Martínez de la Torre, que estuvo por arriba 1 metro casi 50 centímetros. A esta hora ya está descendiendo a 1,80 centímetros por arriba de su nivel crítico. De esa misma zona, un afluente que es el río Pilate, ese estuvo 2 metros por arriba de su escala crítica. A esta hora ya estamos 68 centímetros por abajo. Las lluvias generadas por Fernand afectaron las cuencas del Nautla, Misantla, Jamapa, Cotaxtla, Cazones y el Tecolutla. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.